Hola, me llamo Daniel. Empecé en el mundo del perro hace 8 meses. ¿Qué te hizo apuntarte a ese curso? El hecho de tener un perro que no sabía controlar y haber hecho una formación que me ayudaba, pero no me lo solucionaba. ¿Qué es lo que más te ha gustado del curso? La práctica. El hecho de practicar con perros muy diferentes, muchos perros. Al final, para ver perros y saber tratar con perros y leer perros, hay que verlos. ¿Qué te ha aportado este curso a nivel personal y profesional, en el caso de que seas profesional? Un nuevo punto de vista y un cambio en la forma de ver la gestión emocional y el trabajo en condición. ¿Qué te ha parecido el enfoque que damos en AMC Líder acerca de la comunicación canina? Pues muy bueno, porque nunca te. O sea, sí que conoces lo que son una señal, de apaciguamiento, una señal tal, pero no te explican el todo. No te explican para qué son esas señales, qué significado tienen. Me consta que habías hecho algunas otras formaciones previamente. ¿Te habían explicado la gestión emocional como la hacemos en AMC Líder? No, ni la gestión ni la fluctuación entre emoción y condición. ¿Cuáles son tus planes formativos para el futuro? Pues no lo sé, pero me gustaría hacer AMC Leader el año que viene, nivel 2. Muy bien. ¿Y recomendarías a AMC Líder? Sí. Muy bien, pues muchas gracias por la entrevista.